Bienvenidos de regreso. El día de hoy vamos a hablar de certificaciones de seguridad de cascos. ¿Por qué certificaciones? Porque es la continuación exacta del video anterior. Entonces, vamos a bajar esto porque está entrando mucho ruido y creo que ahí me escuchan mejor. Vamos a empezar por la certificación más conocida y más amplia, por así decirlo, que creo que lo traen todos los cascos, que es la versión DOT. DOT es una certificación gringa que, a mi parecer, a mi muy particular punto de vista, no es la mejor. Pero miren, un pitero a todo lo que da. En short, porque obvio, si te caes, la piel no le pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, a lo que iban, la certificación DOT es la certificación más amplia. ¿Por qué? Porque todos los cascos la traen. Bueno, no todos, la mayoría lo traen. No es la mejor certificación. ¿Por qué? Porque nada más certifica una forma de impacto de los cascos, que si no mal recuerdo, aquí arriba nomás le pegan una vez, y también le pegan en los lados, de que así, y para de contar. O sea, por eso es tan barata y tan sencilla, y por eso muchos cascos la traen. Yo en lo particular trato de comprar cascos que traigan doble certificación, con la siguiente certificación que les voy a platicar, que es la certificación S. Es la certificación europea. Esa certificación yo siento que es de las más completas. Es la más completa, sin entrar a rangos de cascos muy caros o de precios muy caros. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ves un casco con una certificación DOT y ese todavía es un casco accesible al precio, no va a ser un casco que se te vaya a los 10,000 pesos ni a los, no sé, 20,000 pesos o una cosa así. Ya ves que hay unos cascos muy peculiares que venden en unas tiendas de café en México que son carísimos, de París. Pero bueno, la S es la regulación europea. Esa regulación checa más tipo de golpes o más tipo de impactos. Checa impacto en la nuca acá, en la cabeza, en los lados y también aquí. O sea, si un casco no pasa la certificación S, es por algo, no está bien hecho. Entonces, yo siempre, como ya les acabo de comentar, compro un casco que traiga las dos certificaciones mínimo, como ya sea la DOT o la S. Pero bueno, después de esa sigue una certificación, si no me recuerdo es de UK, bueno, de Reino Unido, de Inglaterra pues, que se llama SHARP. Esa certificación va por 5 estrellas. Esa certificación hay rangos de precios. Puedes encontrar un casco muy barato que traiga certificación, pero puede ser que solamente traiga 2 estrellas o 3 estrellas de SHARP. Y no es tan buena idea, porque al final de cuentas entre más estrellas traiga, mejor es tu casco. Como el casco que compré hace poco, el Airo Valor, creo que se llama. Ya por aquí les voy a dejar el botoncito, no sé en dónde, pero por aquí va a salir el botoncito de vayan a ver este video. Pero el chiste es que ese casco trae las 5 estrellas de Sharp y es muy barato. Y trae la certificación DOT y o sea, ya trae 3 certificaciones de seguridad por un casco sumamente barato. Obviamente llegas a tiene detalles que no son los mejores. Por ejemplo, cuando vas rodando en carretera, es un casco ruidoso. Pero yo prefiero traer un casco ruidoso que me ponga unos tapones de oído, pero que me funcione con 3 certificaciones de seguridad. O sea, que mi maxillota, cuando llego a caerme, no me va a explotar. Lo tomo, o sea, no lo duden. Prefiero un poquito de ruido a que mi cabeza explote. Después de esa certificación SHARP, que también te digo, lo certifican de todos lados, de impacto, de golpes, y si no está mal recuerdo, certifican también de golpe la visera. ¿Qué más? Luego sigue es una certificación SNELL, que es de las más fresas y que hace que tu casco se vuelva carísimo de París. Por lo regular esas certificaciones lo traen los cascos Arai, que son unos cascos japoneses que hacen a mano. Están muy bonitos, son una fregonería esos cascos, independientemente de la certificación de seguridad. Pero sí son una belleza esos cascos. Digo, esta certificación de Arai, que se llama SNELL, el tema... hay unas partes, o hay unas formas, ellos certifican de una forma muy peculiar, que son como certificación de cascos de carrera, pero de coches. ¿Por qué? Porque esa certificación en particular, cuando traes un casco de moto, de coche, en una carrera de coche y llegas a algún accidente, muy posiblemente los impactos van a ser exactamente en el mismo punto. O sea, si te llegas a pegar en un coche, vas a tener, por lo regular haces el latigueo, entonces puede ser que pegues una vez aquí, después otra vez pegues aquí y otra vez pegues aquí, dependiendo del choque, ¿no? Pero es muy común que llegues a tener el mismo impacto en varios lugares, en el mismo punto. Por eso esa certificación de SNELL es tan segura o tan fresa, por así decirlo, güey. Porque hace que el casco mantenga integridad exactamente en el mismo punto donde te está pegando el casco o estás teniendo el accidente. Entonces, pues es muy buena esa certificación, y claramente si tienes la certificación SNELL, seguro va a pasar la certificación SHARP, seguro va a pasar la certificación S y la DOT. O sea, eso no lo dudes ni tantito. También hay otra certificación hindú, ahorita no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama esa certificación? No me acuerdo, pero la voy a poner por aquí en algún lado de la pantalla, va a salir el nombre de la certificación. Esa certificación trae el tema de que no es la mejor certificación de seguridad y tampoco es la más segura. O sea, literal, porque al parecer el uso de cascos en India no es muy común. Entonces ahí tienes ese tema de que no es la más segura. Y creo que va de la mano con la certificación colombiana. No me acuerdo si ya sacaron la certificación colombiana o están en proceso de, pero creo que estaban en esos temas, que no eran, que estaban como que al rango de la certificación esta hindú, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero les voy a poner los nombres por aquí. Y básicamente esas son todas las certificaciones importantes que renombrar o mencionar. Así que ya saben, si se compran un casco, que sea completo o integral como este, que traiga mínimo 2 certificaciones, y si no trae 2, que mínimo traiga la S, para que su machoyota sobreviva. Y creo que ya los dejaré por la paz. El día de hoy se me acabó el 20, porque ya mero llego a mi destino. Así que nos vemos en la siguiente. Bye.